A Dios gracias, nos quedan algunos detalles nomás por terminar, pero ya estamos en eso, ya estamos utilizando por las necesitábamos con urgencia. Y bueno, el próximo viernes 31 vamos a hacer la inauguración oficial de las mismas, así que aprovecho este medio para toda la población que quiera asistir a las 18:30 horas, el viernes 31, vamos a proceder a dejar oficialmente inaugurada toda esta parte, que son dos aulas. En definitiva son tres, porque acá donde estamos sería la cantina, pero es en futuro. Ahora va a ser el área de simulación, el archivo y bueno, y tenemos una galería que vamos para que los alumnos puedan estar cuando están en recreo. Claro, exacto. ¿Cuántos alumnos hay? Y en este momento, entre las dos especialidades, estamos en 155 alumnos. Ese es el cupo máximo, ya no cabe más nadie, Y ¿no? hay aulas, como ustedes están viendo, hay aulas que ya están completas, no queda más espacio para ingresar alumnos, ¿no? Así que, por lo menos en algunos cursos, otros quedarían algunos espacios, pero no muchos, ¿no? Ha crecido muchísimo Cruz Roja en este último tiempo. Y sí, aparentemente sí, nosotros a lo mejor acá no lo. No se dan cuenta. Pero sí, dentro de todo sí, ha estado creciendo en alumnos y bueno, era lo que hablamos recién fuera de cámara, que tenemos alumnos hasta de La Calera, o sea, supimos tener de Cosquín y bueno, Córdoba Capital tenemos muchísimos alumnos, ¿no? Claro, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Charlo ahora con Ceci. Ceci, estamos ahora en la sala de simulación. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, acá nos encontramos en un gabinete de simulación. El gabinete de simulación es para las prácticas profesionalizantes. Lo pueden utilizar tanto enfermería como instrumentación quirúrgica. En instrumentación quirúrgica para algunas prácticas en particular, pero enfermería sí puede llevar a cabo las de los 3 años. El gabinete de simulación es de utilidad para que el alumno adquiera destreza. Y cuando tenga que ingresar al campo de práctica hospitalaria, ya tenga las habilidades adquiridas, ¿no es cierto? No puede titubear frente a un paciente, que por eso están los muñecos para trabajar. Hemos adquirido muñecos de adultos, pediátrico, otro neonatal y un brazo para extracción de sangre o colocación de inyecciones endovenosas. Esto se utiliza desde el comienzo de la carrera de enfermería en este caso, Desde ¿no? el comienzo de enfermería, sí, desde el comienzo, porque el primer año tiene enfermería en la comunidad, pero tiene las necesidades básicas de todas personas, como sería la higiene, la alimentación, entonces se puede enseñar con los muñecos la simulación. ¿Cuáles son las características de estos muñecos? Porque son aparentemente muy reales, tienen todas las posibilidades para hacer extracciones, canalizar también. Sí, como ustedes pueden observar, se puede, por ejemplo, en el neonatal, para hacer extracción del cordón umbilical, aquí tiene para las ostomías, los tres tienen para ostomías. Y coloca sitios de inyección en ambos. Bueno, acá tienen también para verificar huesos. Y en este específicamente el brazo que es para tanto para extracción o colocación de inyectable. Da un poco de impresión en el brazo porque es Es muy muy, real, muy real, muy ¿no? real. Sí, para aprender a colocar sondas nasogástricas, para lavajes de oído, hay un sinfín hasta para practicar la movilización del paciente, ¿no? Claro. Los alumnos, cuando ven, por ejemplo, el brazo y van a trabajar, ellos. ¿Les da un poco de impresión al principio? Y sí, Sí, ¿no? impresiona, pero pensaba en la tranquilidad que le da de saber que a lo mejor no encontraron bien la vena y no lo están haciendo en una persona, sino lo están haciendo Claro. en una simulación. Esto va a pasar a ser una sala de un hospital. Claro. Con todos los elementos que tiene que tener la unidad del paciente. O sea que el alumno va a saber desenvolverse como si estuviera en una sala de hospital.